Yo he visto que personalmente tú le has entregado un árbol genealógico a la golfista Lorena Ochoa. ¿Sí? Sí. Entiendo que cuando se piden este tipo de registros, tú eres el que hace eso, esa Sí. investigación. ¿Cómo puedes hacer algo, un registro histórico de alguien que no conoces a partir de su nombre y su apellido? Bueno, primero le pedimos permiso. Ok. No le decimos nada más, le decimos, oye, debido a que vas a ir a este lugar y debido a que se trata de árboles genealógicos, nos gustaría hacerte tu árbol genealógico. Y pues normalmente nos dicen que sí. Otra cosa importante que le decimos es, la información que nosotros vamos a generar no la vamos a compartir, va a ser para ti. Entonces, bueno, punto número dos. Ahora necesitamos los nombres de tus datos, porque si no los tenemos, normalmente cuando son famosos, pues sí los tenemos, ¿no? Pues bien, bien, eso es sencillo, pero normalmente los de los padres en general, si los padres no son famosos, pues no los tenemos. Entonces, en el caso de Lorena Ochoa, pues sus papás no son famosos. Ella sí, pero sus papás no. Entonces le preguntamos el nombre de sus papás y como no llegamos a 1930, le preguntamos el de sus abuelos. Ya nos dieron y ahí sí, ya llegamos. Y de ahí pues nos soltamos. Nos soltamos, normalmente lo hacemos un año antes para tener tiempo. Y empezamos a documentar a través de las actas que tenemos en Family Search, sacamos el 90% de la información. Y de repente pues nos consultamos con otra gente que de la región. Seguimos la reconstrucción y generalmente llegamos al genearca del apellido. En el caso de Lorena, pues, sus genearcas son de Zamora, Michoacán. Cuando yo se lo entregué a a Lorena, el backstage fue que después de eso nos fuimos a un salón donde reunimos con su familia. Y entonces su hermano pues, estaba muy emocionado, su papá también. Y ya, no, ya les expliqué cómo estaba la situación y que nos daba mucho gusto. Y les expliqué cosas que no apuntaba yo ahí. Por ejemplo, uno de sus parientes fue Bernardo Reyes, el gobernador de aquí de Nuevo León. Y que a Bernardo Reyes le gustaba el golf, que eso no lo sabía ella. Otra cosa es que ellos hicieron la primera, el molino de arroz en Jalisco. Entonces, un montón de cosas que ella no sabía y que yo no apunté ahí, que ya después me di cuenta que tenía que apuntar, pero al fin y al cabo me dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes que ir a mi casa a contarnos a la familia todo esto. Ah, no, es que vino la pandemia y ya no fui. Pero bueno, lo interesante de esto fue que me dijo, me habló por teléfono como a la semana después de Expo Genealogía y me dijo, ¿sabes qué? Te quiero reclamar. Algo así, ¿no? Y le dice, es que mi papá vio el libro y lleva 3 días llorando. Este sentimiento, ¿por qué sientes tú que les llega tan profundo el que los conectes a su árbol familiar, Rodolfo? Pues porque es eso, o sea, es la sangre te llama, no hay otra. Podemos llamarle de mil maneras, pero cuando tú ves, cuando tú tienes el deseo de buscar y no encuentras, y otra persona que no es nada de ti lo encuentra, y lo empiezas a leer, te llena tu corazón, se te quitan dudas y te agrega valores. ¿Te gustaría escuchar experiencias similares? ¿Quisieras saber qué de nuevo hay en Family Search? ¿Quisieras saber cómo participar en Expo Genealogía? Te invitamos este 16 de octubre. Conéctate a La Luz de la Restauración. De nueva cuenta estará con nosotros Rodolfo Derbez en el programa Merecen Ser Recordados.